Quiero contarles sobre este proyecto, Agrupación Folclórica Entre Cerros. Yo pertenecía a una linda agrupación que también fui fundador, Raíces del Valle de Copiapó. Mi pasión es bailar cueca y entregar mis conocimientos a todos los que me lo pidan. Queridos nietos y nietas, hace 25 años aproximadamente llegamos emocionados a vivir con tus abuelos, con tu abuelo y nuestros dos hijos pequeños, Tabata y Roberto. Esa primera noche nunca la olvidaré, después de pasar muchos años viviendo en una toma, dormíamos en una casa con habitaciones, un suelo, un techo y todas las comodidades que se ofrecen en una casa, era algo nuevo. Después nació nuestra tercera hija, Charon, quien vino a completar la familia Cortés Naranjo. A los vecinos de colonias extranjeras, he suscrito Alejandro Aracena, investigador histórico, a ustedes expongo el territorio que ustedes habitan. Ha sido un lugar muy especial, histórico, patrimonial. Desde el Cerro Capi y Cerro La Antena hasta el cordón del Cerro Chanchoquín o Cerro de la Cruz. En el cordón del Cerro Las Antenas, que forma una hondonada y se une al llamado cordón del Cerro de la Cruz o Chanchoquín, corre el Camino del Inca, que viene desde el norte. Y en este lugar había agua antiguamente o vertiente que motivaron a muchos habitantes de estos sectores altos a un proyecto presentado a las autoridades para hacer una zona de baño. Mi nombre es Celia Meneses. Y quiero dedicarle esto a mis queridos nietos. Llegamos al campo de bodega con mis cuatro niños y tres hombres y una niña entre 4 y 13 años de edad. Nos fuimos a la ciudad buscando una mejor vida, mejores expectativas de estudio para mis hijos, pero el cambio no fue fácil. Pasamos del verde del campo a la sequedad de los cerros, porque esta era la última calle que estaba construida. No había acceso ni siquiera a colectivos, la locomoción llegaba hasta Colo Colo. No había pavimento y las casas no tenían ventanas. Pero cuando vine a ver mi casa por primera vez, estaba en construcción. Todos decían que eran feas y chicas, pero yo la quise desde el primer momento que la conocí. Y en mi mente pensé de inmediato cómo la iba a arreglar. Yo siempre pensé que iba a criar a mis hijos y lo cumplí. Ahora crío a mis nietos. La calle era muy conflictiva cuando llegamos. Había muchos cambios de genio, la gente no se hablaba y no se miraba. Tuvo que pasar una desgracia, como un aluvión, para poder reencontrarnos como vecinos. De ahí en adelante tratamos todos de mejorar la calle, tratando de hacer participar a los niños en cosas deportivas. Un momento de la vida nos golpeó como familia la pérdida de mi hijo Darquito. Me cuestioné mucho el tiempo que dedicaba a la cueca y no habérselo dado a mi familia. Esto me llevó a alejarme de todo. Después de 3 años, alejado de mi pasión, soñé con mi hijo y me decía que no le gustaba verme triste y que siguiera con lo que me apasionaba. Lo veía sonriente y con una polera roja. Antes en el barrio cada uno se preocupaba de uno, pero se empezó a formar comités de calle y celebrando las fiestas en conjunto. Pero todo no fue fácil y alegría. En el año 1997, si mal no recuerdo, una tarde después de mucha lluvia en Copiapó, yo venía llegando del trabajo cuando me topé de frente con una ola de agua, piedra
y tierra que venían de las quebradas. El ruido era horrible. Rápidamente me escondí en una casa esquina con el agua hasta el cuello. Me agarré fuerte de un fierro de medidor de luz. Pensé que moriría esa tarde. Pero gracias a unos vecinos pude salir con vida, quienes me llevaron a mi casa, la cual estaba inundada de agua y barro. Sacamos a nuestros hijos a una casa cercana. Nosotros nos quedamos sacando el agua que inundaba la casa. Lo que podíamos todos, al igual que nuestros vecinos cercanos, empezar de nuevo la lucha de volver a formar nuestro hogar. Es un sector privilegiado del San Francisco de la Selva, como se llamó a la villa de Copiapó, fundada un 8 de diciembre de 1744 por Francisco Cortés Cartaví Roldán. Pero esta selva llenaba el espacio de norte a sur, desde las colonias extranjeras hasta lo que es hoy la población Rosario, donde empieza la cuesta Cardón. Pero no solo el sector tenía una exorbitante vegetación, sino que estos cerros que circundan la población y los llanos contenían gran cantidad de yacimientos mineros de oro, plata y cobre. Yo, en lo personal, me junté con otro vecino de otro sector y propusimos hacer un club femenino de baby fútbol. No teníamos cancha, todo era tierra. Las niñas que se incentivaron con la idea quedaban plomas de tierra, pero felices. Cuando jugaban, se incentivaron tanto que no se perdían los entrenamientos ni torneos. Yo no tenía idea de fútbol femenino ni masculino, pero la ayuda de la hija de unas vecinas y su tía de apellido Varos fue especial, ya que vinieron a enseñarnos cómo jugar y así sacamos la idea adelante. Niñas que nunca habían tomado una pelota de fútbol salieron campeonas entre tres equipos de otras poblaciones. Poco a poco los niños fueron creciendo y se fueron tomando distintos rumbos. Otros estudiaron y otros se fueron a trabajar, pero nunca se han olvidado de dónde crecieron y los amigos que tuvieron en la infancia. Con este sueño y el apoyo de mis vecinos se formó esta linda agrupación Entre Cerros, haciéndome volver a mi pasión la cueca. Esta agrupación pueden integrar todas las personas que quieran ser bienvenidos todos. En nuestra agrupación a los niños no solo se les enseña a bailar cueca, sino se les enseña valores, respeto y compromiso. Vinieron tiempos difíciles, una rivalidad entre dos bandas, el de colonias extranjeras y el de bando de Valle de los Ríos. Fue un periodo difícil, día, noche se escuchaban gritos de un lado y del otro. Peleas, piedras, rompían nuestras ventanas, nuestras calles, era el punto de medio de ambos bandos. Un campo de batalla, asumí la presidencia por la insistencia de los vecinos, nos reunimos con las autoridades, pero nada cambió. Nuestros niños se escondían al escuchar los balazos, ya no podíamos vivir tranquilos y dijimos basta y nos organizamos. Las cosas se calmaron. Una vez comencé a gestionar una sede social, ya en mi segundo periodo, se construyó nuestra sede social, un parque y cursos de nivelación de estudio para los pobladores. A veces yo misma iba a levantar de sus camas a algunas chicas para que vayan a estudiar. Tengo allá ropa, vestones. Y
Según el científico calderino Enrique Guigú, investigador de la Universidad de Chile del siglo XIX, nos dejó información de la cultura Orreste que poblaron este sector y que él detectó 40 túmulos saqueados, ¿sí?, persiguiendo el mineral de oro detrás del Cerro Capi, ya que esta cultura o etnia trabajó minas de oro y habitó entre los bosques. Carlos María Sayago, Eduardo Navea y Guigú dan fe de este grupo étnico y se cuenta que en la calle Señartillo, en la época de fundación de Copiapó, 1744 adelante, haciendo una excavación en el sector, aparece un vaso de oro más o menos 250 gramos que el gobernador de la época, el primer gobernador Melgarejo, regaló al presidente de la República. Y este, exaltado por el triunfo de la batalla de Yungay, lió vino con sus ministros. En la historia está este pasaje. También ese fue otro de los temas que yo tuve que luchar para convencer a mi grupo familiar para venirse acá, porque en aquí, ¿cómo íbamos a subir las cosas? Y que en alto, y que aquí. Yo en especial, como mamá y abuela, nunca hice menos a ningún niño que llegara a mi casa. Nunca le pregunté de dónde venían ni qué hacían. A todos los miraba por igual y hasta el día de hoy aún conservo la amistad de muchos de ellos. La mayoría de estos niños ahora son padres de familia. Siempre traté de que en mi casa se sintieran bien y si había algún problema tratábamos de solucionarlo. El significado de chañar, que tenemos tan próxima a la escuela, es por este árbol maravilloso que nos da sus frutos y su madera, el rico arrope, el rico mosto que se hace con su fruto. El nombre de chañarcillo, de ese gran mineral histórico, es por un grupo pequeño de chañares. Y el nombre del puerto de Chañaral es por un grupo grande de chañares. Hay muchas casas que se colocaron en sectores de cementerio, sobre tumbas. El caso del Tambo 1 y Tambo 2, lo que ha ocasionado que en las noches los vecinos escuchan ruidos no normales, imágenes que se trasladan como fantasmas de una pieza a otra, bolitas que suenan y que corren. ¿Han pensado ustedes en las almas de esos aborígenes que no están descansando en paz? Purifiquen sus casas, porque su entorno es rico en habitantes que poblaron estos mismos territorios. La cueca es más que una pasión, un sentimiento. Leo Casanca. Su presidenta de la Junta de Vecinos El Chañar, Miguelina Naranjo, su abuela. Inculquen el amor a su territorio, a sus hijos, estudiantes, y cuénteles historias mineras, historias de Copiapó y de la población colonias extranjeras. Les saludo atentamente Alejandro Aracena Ciare, historiador. Esta carta se la dedico a mis nietos porque quiero que ellos sepan cómo fue el principio de esta última calle de esta población donde se criaron sus padres. Yo actualmente tengo 70 años, pero mi espíritu siempre está activo para cualquier desafío que me propongan, sea ayudar a los niños en cualquier cosa como a mis vecinos. Quiero que estas palabras las tomen con el único ánimo de que les sirva de ejemplo para siempre tenderle la mano al que lo necesite. Estoy tratando de encauzar a mis nietos con el mismo espíritu con el que crié a mis cuatro hijos, que hasta el día de hoy mis vecinos se recuerdan de ellos con cariño, pues fueron siempre muy respetuosos y atentos con ellos. Creo que todo vecino trató de hacer lo mejor que pudo por la calle y espero que vivamos juntos muchos años más.